Bueno, es muy chistoso que yo hable de la figura paterna porque yo necesariamente no la tuve. Y ahora que soy papá, no quiero que a mis hijas les falte un papá. Pues porque es quien acompaña, quien guía, quien protege, quien cuida. Pero bueno, tengo el mejor, es Dios. La figura paterna en la iglesia es muy importante, pues porque hay tanta orfandad en el mundo que es clave que esa figura de la iglesia pueda de alguna manera guiar a quienes no tienen esa presencia paterna en sus casas. Es una tarea ardua la que tiene la iglesia en este papel de convertirse en esa figura de alguna forma. Si me preguntas sobre hijos adolescentes, pues tengo una de 15 años y he aprendido que tengo que generar puentes y no muros. Tal vez es una frase de cliché o ya lo han escuchado en muchas ocasiones, pero yo he tenido claro con ella que tengo que ser amigo, pero además papá, pero además pastor, pero además consejero, pero además el que va al cine con ella y se divierte. Yo creo que la iglesia tiene que entender que tiene que llenar vacíos, ¿no? Y para eso está, indiscutiblemente, porque de alguna manera hay huecos y se tiene que relacionar. Yo creo que a través de acercarnos a esas personas que de repente tienen esos vacíos, a través de la iglesia o como miembros de la iglesia vamos a poder bendecir a otros que no han tenido una figura paterna.